Patti, Leo, Mauro y a todos los que nos acompañan este martes aquí en Telediario Matutino, donde es momento de conocer las condiciones meteorológicas para estos próximos días. Y es que se mantienen bastante similares a días anteriores. El panorama para nublados con precipitaciones se mantiene favorable en la mayor parte del territorio nacional debido a la onda tropical número 23 ubicada en el centro y occidente del territorio nacional y un arribo de una nueva onda por la península de Yucatán, lo cual va a mantener este temporal de fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Para este martes en la Perla Tapatía el cielo se mantiene nublado debido a estas bandas de nubosidad concentradas en dicha región. El monzón mexicano también persiste en el noroeste, lo cual va a propiciar fuertes chubascos acompañadas de actividad eléctrica. Tómelo en cuenta, lluvias de fuerte a muy fuertes y sobre todo intensas en la madrugada para que se mantengan abrigados, no olviden cargar con el paraguas, ya que la constante continúan siendo estas lluvias. Para este martes, 16 grados la temperatura inicial e iniciamos el día con lluvia ocasional temprano para que se mantenga precavido, extreme precaución a la hora de manejar con el pavimento mojado y lo tome en cuenta sobre todo si tiene planes al aire libre, ya que estas condiciones se mantienen, la probabilidad de lluvia está en un 60%, la temperatura máxima 26 grados y para esta noche 20 grados con el cielo medio nublado y chubasco ocasional. Los próximos tres días el cielo mayormente nublado, la probabilidad se mantiene hasta en un 50% para fuertes chubascos acompañados de actividad eléctrica en nuestra ciudad, valores mínimos de 16 a 17, mañanas frescas y por la tarde recuperamos algo de calor. Ambiente vespertino cálido, la máxima alcanza hasta 28 grados para este viernes, un inicio de fin de semana bochornoso debido a la entrada de humedad de ambos océanos. En otros puntos de la región, en Tepatitlán, el cielo medio nublado con lluvia y chubascos, la mínima 13 grados, máximas de hasta 27. Mañanas frescas para que se mantengan abrigados y realicen actividades al aire libre a tempranas horas del día. También muy importante recordarles que estas lluvias pueden generar deslaves o inundaciones, así que hay que mantenerse atentos a las recomendaciones de Protección Civil. En Puerto Vallarta, la lluvia no queda descartada estos próximos días. El cielo se mantiene medio nublado con chubasco ocasional, continuamos con alto oleaje y la temperatura máxima alcanza 31 grados. Hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo. Sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.